Buenas amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque traigo una nueva noticia. Bueno, más que una noticia, es una información que debo dar y debemos hacer fuerza. ¿De qué estoy hablando? Muy sencillo, nos ponemos en antecedentes muy brevemente. En junio se celebró el E3, donde vimos un gameplay trailer de God of War 4. Nos mostraron un poquito cómo iba a ser el juego. Hasta ahí todo bien. Pero luego, más tarde, el 27 de agosto más exactamente, un usuario que se llama Oliver Atom en Twitter le propuso a Cory Barlog, que es la cara visible de God of War, le propuso que si llegaba el vídeo, el trailer gameplay que está subido a YouTube, si llegaba a los 15 millones de visitas, le propuso que liberara la demo, ¿no? Una demo para que pudiéramos jugar. Cory Barlog dijo que la demo a lo mejor no la podía liberar porque no se lo permitían, pero que si llegaban a los 15 millones de visitas, seguramente mostraría más información o daría algún tipo de cosa que no estuviera prevista, es decir, que nos mostrara algo más. Bien, a día de hoy, más exactamente, este vídeo tiene 14.204.191 visitas o visualizaciones, y eso hace que quede muy poquito para que lleguen a los 15 millones. Esto significa que si llegamos a los 15 millones, tendremos más información del juego, porque estará obligado a darla, ya que él dijo que la daría, y bueno, pues estaríamos jugando a que no dan la información cuando ellos quieren, sino cuando nosotros queremos, que es un poquito a lo que voy. En definitiva, bueno, pues estaría muy bien que nos mostraran un poquito más sobre este juego, ya que la información está un poco estancada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bien. Ahí queda la cosa. Yo simplemente lo que quiero hacer con esto es hacer un llamamiento a todos, a todas, que, bueno, pues os interese este juego o incluso no os interese, que simplemente tenéis que pinchar en un enlace, os metéis en un vídeo que con ver 30 segundos es suficiente y contará como visualización para hacer fuerza, llegar a los 15 millones y tener más, bueno, pues eso, más detalles sobre este juego que, por otra parte, es un filón. Es un filón que en el 2017 tenemos que aprovechar. ¿Vale? Bien. Dicho esto, amigos, amigas, también quiero decir que esta información no viene por parte mía ni de ninguna de las fuentes que tengo habitualmente. Viene de un suscriptor que se llama Luzbel Dados, que me ha dado la información y me ha propuesto hacer el vídeo. Así que le doy muchas gracias, porque esto hace que mi canal no solo forme parte de lo que yo sé o me entero, sino también de lo que os enteréis vosotros o vosotras, que también es importante comentar. Ok, así que muchas gracias, Luzbel Dados. Gracias a todos, amigos, amigas, un saludito, like, suscribirse, nos vemos en la siguiente, ¿ok? Y ya sabéis, os dejo el enlace en la cajita de comentarios, pincháis, veis el vídeo 30 segundos, que no os cuesta nada, y contará como visualización y nos ayudará a todos. Un saludito, ¡ale! ¡Con Dios! I want the attraction when I'm at the club. I want you to want me, cause I want your love.